Bona vesprada. Estem acompanyats en aquest acte de Rafael Maluenda, cineasta i gestor cultural, una persona que coneix extraordinàriament bé l'obra de Luis García Berlanga i també, per una altra banda, de Begoña Siles, que és directora de la càtedra Luis García Berlanga de la Universitat CEU Cardenal Herrera. En aquesta universitat també Begoña és professora titular. Abans de donar-los la paraula, especialment a Sara Manzanet, directora de l'Aula de Cinema de la Universitat de València, per a que modere la conversa que anem a tindre aquesta vesprada, volia recordar a les persones que esteu assistint que la sessió s'està gravant i s'està gravant perquè després, a més, la penjarem en YouTube. En conseqüència, si alguna persona tinguera alguna discrepància, òbviament no podria assistir a la sessió. Jo crec que tots i totes estem d'acord en que es grave per a que després tinga la màxima difusió, que podeu participar a través del chat. Si no l'heu trobat ja, en la part superior, a dalt a la dreta, teniu allí la icona del chat i a partir d'ahí podeu fer la vostra participació en la sessió de tal manera que la moderadora Sara Manzanet anirà incorporant les vostres intervencions, les vostres preguntes al llarg de la sessió i molt especialment al final de la mateixa. Insistís, benvingudes i benvinguts. Crec que l'obra de García Berlanga bé mereix un reconeixement constant per la cultura valenciana i, sense dubte, això és un anticip de lo que, d'alguna manera, haurem de preparar per l'any que ve commemorant el centenari del seu naixement. Gràcies a totes i tots. Gràcies especialment a Rafael Maluenda, a Begoña Siles i a Sara Manzanet, que té ja la paraula per a moderar la sessió. Endavant. Moltes gràcies, Antonio. I, bueno, la veritat és que estic superagraïda en nom de l'Aula de Cinema de Vicerrectora de Cultura de la Universitat amb la participació de Rafa i de Begoña, bueno, pues, en aquest encontre que volem que estigui sobretot, pues, no només un homenatge, sinó també ficar al dia, per això el nom de la xerrada és Berlanga avui, o sea, més contemporani que mai, pensem que està la figura del director. I per això, bueno, tenim con nosotros a Rafa Maluenda, Begoña Siles, ja us ha presentat estupendament Antonio Ariño. I, bueno, sobretot per empezar esta charla que poc a poc vayamos introduciéndonos en les temàtiques que queremos tratar de la figura de Berlanga, sí que me gustaría, tanto Rafa como Begoña, que hicierais una, bueno, primera visión general, cada uno desde vuestro punto de vista y vuestra especialidad también y vuestra trayectoria junto con la obra y la figura de Berlanga, ¿en qué contexto colocaríais su obra en su momento, ¿no? En el momento contemporáneo de Berlanga, ¿cuál era el contexto de su cine en relación con el resto de producciones que se hacían en España, que se hacían a lo mejor en Europa, y qué podríamos destacar de ese momento? Así que, bueno, os lanzo este montón y, bueno, pues si queréis, cualquiera de los dos, empezáis. Nos lo tiramos a suerte. No sé, Begoña, si quieres empezar tú. Sí, primero dar las gracias al Aula de Cine, a Sara Manzanet, por la invitación y a la Universidad de Valencia, que nos haya invitado a Rafa y a mí, pues para esta tarde del jueves, mantener una conversación acerca del maestro Berlanga, ¿no? Que además el año que viene pues se conmemora, ¿no? 100 años de su nacimiento y las Corts Valencianas, lo sabe Rafa porque estuvimos juntos, nombró que el año 2021, en aquel febrero, en las Corts se nombró el año Berlanga para el 2021. A partir de ahí, de aquel febrero que nos vimos, han pasado muchas cosas muy nada agradables y no sabemos cómo acabará el año Berlanga, ¿no?
yo qué puedo decir de Berlanga, para empezar y romper el hielo así un poco y mantenemos una conversación, Rafa, entre los dos y el público que nos está oyendo, ¿no? Yo diría que, bueno, que es un patrimonio nacional. Eso es, yo quiero empezar diciendo eso, que es un patrimonio nacional y además haciendo un símil a su trilogía Patrimonio Nacional, Escopeta Nacional y Nacional 3. Y como tal, pues desde luego se tiene que proteger, ¿no? Proteger por las instituciones públicas y privadas, ¿no? No se puede dejar que Berlanga se olvide, porque sí es cierto, y por la experiencia que yo tengo en docencia, los alumnos jóvenes, pues Berlanga, a no ser que sean, está prácticamente olvidado, y entonces hay que hacer un esfuerzo para recordar a este gran director del cine español y también un representante de la cultura mediterránea y de Valencia. Yo diría que contextualizar, y creo que ahí Rafa también estará de acuerdo, contextualizar el cine de Berlanga es complicadísimo. ¿Por qué? Porque Berlanga es hablar de la historia del cine de medio siglo, de la historia del siglo XX. Es decir, él empieza a hacer películas, la primera película es en 1951 y acaba en 1999. Empieza con esa pareja feliz y en 1999 acaba con París Tumbuctú. Entonces, es medio siglo del cine español y del cine europeo. Y dividimos la historia de España y la historia del cine en tres grandes bloques, ¿no? Un bloque previo a la guerra civil, luego la posguerra y luego todo lo que es el cine, bueno, es considerado nuevo cine que corresponde a una época de transición, de la transición democrática y luego el espacio democrático, pues... Berlanga empieza justo en lo que se ha considerado en esa división cronológica el cine de posguerra. Empieza en los años 50, en la posguerra, no es la etapa más dura de la posguerra, que fueron los años 40, y acaba en plena, bueno, ya instaurada totalmente la democracia en España. Todo su cine es un reflejo sociológico e histórico de toda esa transición de la historia de España, pero yo también reivindico a Berlanga no como un en su aspecto sociológico, que muchas veces se dice, el cine de Berlanga se recorre toda la historia de España de la mitad del siglo XX. Yo creo que es algo más, su cine tiene una parte estética y cinematográfica que también hay que recordarlo por eso, y creo que esa es una base importante de él. Entonces, en la década de los 50, pues él está en las conversaciones de Salamanca, junto con Bardem, con Patino, con Fernando Fernán Gómez, que ahora, Rafa, también el año que viene se hace 100 años de su nacimiento. Sí, sí, son del 21 los dos. Sí. Son los del 21, no nos podemos olvidar de Fernando Fernán Gómez. No solo, es verdad que la faceta de Fernando Fernán Gómez es mucho más amplia, porque es también en literatura, como actor, pero tiene su faceta también de director que hay que recordarla. Ahí está implicado totalmente en las conversaciones de Salamanca y hacen todos estos directores, Bardem, Fernando Fernán Gómez, Patino y él, pues un giro radical a lo que es la visión cinematográfica. De repente se identifican con el neorrealismo y empiezan a hacer un cine más de carácter social, hacen una crítica a todo aquel cine de los años 40. Yo recordando esto... Recordando ahora un poco a Berlanga y viendo entrevistas recordando para esta charla, cuando le dan los Goya, él recuerda y a todos también, todos esos cineastas de comedia de los años 40, que él dice que en un momento dado fueron desprestigiados y no tenidos en cuenta por su generación, aquella generación de cineastas que se identificaron con el realismo e hicieron todo un cambio con las conversaciones de Salamanca. Luego en los años, en esta época de los 50, para mí hace un cine, probablemente para mí el que más me interesa, no más me interesa, ¿no? Pero bueno, está Bienvenido Mr. Marshall, está Calabuch, está Los Jueves Milagro, y luego está la década de los 60,
que ahí pues ya empieza otro tipo, no otro tipo de cine, pero empieza otra época porque la censura de Franco pues está más debilitada. A Franco y al régimen franquista pues le interesa abrirse a Europa. Entonces es cuando empiezan a entrar los turistas, empieza a haber una visión más abierta en España, pues porque nos interesa un poco empezar ya a hacer un intercambio, ¿no? Con económico, social y con Europa. Y entonces ahí hay un cine diferente, otros directores ya empiezan a aparecer en esta época de los 60 y los 70. Está la Escuela de Barcelona con Pere Portabella, aparece Víctor Erice con El espíritu de la colmena. Y luego ya está la última etapa de él, la etapa democrática, que ahí aparecen nuevos directores como Álex de la Iglesia, Santiago Segura, que lo reconocen, ¿no? Y lo admiran públicamente. Aparece Almodóvar, que también son tres directores que reconocen la obra de Berlanga y en todos los momentos reconocen su valía cinematográfica. Sí quería recordar aquí, porque a veces se nos olvida cuando hablamos de cine español, ¿no? Y que en los años 70 y los años 80 también hay dos grandes directoras, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé. Está Pilar Miró, pero Pilar Miró jamás habló de Berlanga, pero tanto Josefina Molina como Cecilia Bartolomé fueron alumnas de él en la Escuela de Cine y las dos han reconocido públicamente su admiración y respeto a lo que llaman el maestro públicamente. Josefina Molina, cuando entra en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues hace todo un discurso que es misoginia y feminismo en el cine de Berlanga. Yo diría esto, Rafa, ahora te dejo a ti. No, bueno, pues dicho todo esto, está fenomenal. Es una línea temporal que cruza todo el cine español de los años 50 hacia acá. Todo lo que has dicho es naturalmente muy interesante. Yo haría algunos matices o alguna o aportaría algún detalle, pero algo que me llama la atención es que, primero de todo, Berlanga, cuando entra en la primera escuela de cine que hay en España, allí conoce a Bardem, conoce a Florentino Soria y conoce a otros, tiene a Serrano de Osma como profesor y a otros cineastas muy interesantes del cine español, pero era la primera vez que existía una escuela de cine en España. Y en el año 47 Berlanga entra ahí, sale en la primera promoción. Creo recordar que Bardem no acaba, creo recordar, pero Berlanga sí, y es creo que capital con respecto a las carreras de ambos en aquel momento, en los años 50, que ambos se consideran grandes conocedores de la historia del cine, conocen muy bien a Eisenstein, a Pudovkin, desde luego a Chaplin, a Preston Sturges, a otros cineastas muy interesantes del momento, a Emilio Fernández, el cineasta mexicano, y les admiran mucho. Y ellos consideran que el cine que se está haciendo en España durante la década de los 40, en el momento de, como tú decías, la posguerra más dura, es un cine absolutamente ineficaz, acartonado. No lo digo yo, lo decían ellos. Luego Berlanga rectificó, matizó bastante esta impresión de juventud que tenía. Pero bueno, había una especie de desprecio por parte de ellos hacia el cine que se llamaba peyorativamente de cartón piedra, de grandes hazañas, el cine histórico español del momento. Y quería hacer otro tipo de cine. Es muy llamativo que ellos quieran convertirse en los renovadores del cine español. Por lo tanto, cuando salen de la escuela y empiezan a escribir dramones al estilo del cine del Indio Fernández, que como decía, estéticamente y también temáticamente admiraba mucho, y quieren renovar el cine español. Hacen una primera película, que es, como decías, Esa pareja feliz, pero Esa pareja feliz es una película que se hace con mucha dificultad después de haber fracasado en intentar
poner en marcha otras películas. A veces cuando gente joven dice, bueno, es que cuesta mucho poner en pie una película, no hemos hecho nada, no se nos ha visto nada antes. Esto mismo le ocurría a Berlanga. Y cuando por fin consiguen poner en pie una película, que es esa pareja feliz, muy influida por varios cineastas, y leía hace muy poquito un artículo de Qué pasó, ojo, al respecto, las influencias que tenía esa pareja feliz, pero Berlanga reconocía especialmente la influencia, sí, de Frank Capra, pero sobre todo de Preston Sturges en el mundo de la comedia. Hacen esa pareja feliz, pero se encuentran con que es una película que tiene una proyección en Madrid, muy aplaudida por quienes acuden, que son básicamente críticos de cine y gente de la profesión, pero la película no se estrena nunca por avatares en los que no vamos a entrar. No se estrena nunca hasta que Berlanga hace Bienvenido, Mr. Marshall, y Bienvenido, Mr. Marshall, sí es un éxito. Pero quería subrayar que en el momento en que ellos van cabizbajos por la calle, por Madrid, Berlanga y Bardem, porque nadie ha visto su película y no saben cómo va a ser su siguiente paso, se encuentran con un productor valenciano, además, que era director de arte, que les cuenta, bueno, que conoce realmente a Ricardo Muñoz Suay, que era quien les acompañaba, es el fundador de la Filmoteca Valenciana, por si alguien de quienes está hoy con nosotros no lo conoce, pero era una figura muy importante durante todo el cine de los años, el cine y la política de los años 40, 50, 60, 70 y hasta su fallecimiento. Y Ricardo Muñoz Suay, hablando con este antiguo amigo, cuando este le comenta que ha montado una productora que busca nuevos talentos para renovar el cine español, Ricardo se vuelve a Berlanga y Bardem y dice, los tengo aquí, son estos, han hecho esa pareja feliz, tienes que verla y verás cómo os encanta y son los cineastas que necesitáis. Efectivamente, ven los integrantes de Uninci, que era la productora, ven la película, ven esa pareja feliz, les entusiasma y deciden poner en marcha una película. Es llamativo que, hablando de querer renovar el cine español, y teniendo a los cineastas talentosos que no quieren saber nada con el pasado y que quieren hacer una obra socialmente significativa, lo que les encargan es una película, literalmente en el contrato pone, de corte andaluz para lucimiento de la cantante Lolita Sevilla. Podemos imaginar la frustración de estos jóvenes con ínfulas de renovadores a quienes les proponen una película folclórica. Entonces, resulta muy, muy llamativo. Bueno, pues la grandeza está en que empiezan a crear un guión en el que le dan la vuelta a todo el tema andaluz, folclórico y de canciones para convertirlo en otra cosa, que es esa joya que es Bienvenido, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall, película que va al Festival de Cannes, bueno, que se rueda con muchas dificultades porque los profesionales del cine español que había en la película, actores y técnicos, a excepción de Félix Fernández y de Elvira Quintilla, no querían saber nada de este joven director al que consideraban un pijo porque salía de una escuela de cine y ninguno de ellos había necesitado jamás una escuela de cine y eran grandísimos profesionales, la verdad sea dicha. El caso es que consigue Berlanga ir vadeando todos estos problemas que surgen durante el rodaje, pero la película además es seleccionada para el Festival de Cannes, donde es aplaudida por cineastas del nivel de Abel Gance, recordemos su Napoleón o La Rueda, o cualquiera de esas grandes obras maestras, por Robert Siodmark, uno de los artífices del mejor cine negro americano, por Jean Cocteau, no necesita presentación, además de cineasta, poeta y impulsor del surrealismo, entre muchas otras cosas, y un montón de cineastas que aplauden el cine de Berlanga, que aplauden esa película. Para Cesare Sabatini, que estaba haciendo los guiones de las películas neorrealistas más influyentes del momento, Bienvenido, Mr. Marshall era literalmente una brecha de libertad en el panorama artístico y cultural español. Entonces, yo creo que ese es el gran valor de Berlanga, reconocido sí desde el primer momento, desde que empieza su carrera. Esto le hace, Bienvenido, Mr. Marshall, es también una película paradójica en el sentido en el que recibe el aplauso de la oposición al franquismo, del Partido Comunista en la clandestinidad, con el argumento de que
resalta o denuncia las contradicciones sociales del régimen, pero a la vez es una película aplaudida también por el franquismo porque demuestra una cierta independencia frente al amigo americano al que nos estábamos abriendo en ese momento, ¿no? Se estaba abriendo el régimen porque nosotros no estábamos. Pero claro, el año 52 es ya un año en el que se inicia una apertura firmando el concordato con la Santa Sede y a la vez firmando con los Estados Unidos el acuerdo de colaboración con todo lo que trajo por detrás. Lo chocante es que cuando llega el primer embajador americano que había desde antes de la guerra, se encuentra en la gran un cartel que pone bienvenido Mr. Marshall y se enfada mucho pensando que es una presión al nuevo embajador para que el plan Marshall que se estaba haciendo desde los Estados Unidos para Europa contemple también integrar a España en esas ayudas americanas. Pero, en fin, quería comentar esto, también que las conversaciones de Salamanca, ya en el momento de las conversaciones, que junto a esos cineastas que mencionaba Begoña, estaba también Sáenz de Heredia y había otros no contrarios al régimen franquista, Berlanga ya fue crítico con la idea de importar literalmente la idea de un cine neorrealista en la medida en que acababa con el trabajo de grandes profesionales españoles en el tema de decorados y de todo aquello que el cine neorrealista no utilizaba, ¿no? Porque se rodaba en las calles. De hecho, en las conversaciones de Salamanca, lo que ellos, la proclama final que hacen, al resumen de las conversaciones, lo tengo aquí copiado, lo puedo leer, dicen, el cine español es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo y industrialmente raquítico. Yo creo que esta declaración de Bardem se puede matar perfectamente. Yo creo que es lo que ha quedado durante muchos años, la opinión pública que hemos tenido durante muchos años sobre el cine español, que ahora, desde hace ya dos o tres décadas, se empieza a quitar. Pero yo creo que esta idea siempre decía, ven, una españolada, ¿para qué vas a ir al cine, no? Yo creo que esta declaración, en principio, se amarca mucho la visión del cine español, que yo creo que ahora ya se está quitando esa visión tan negativa sobre el cine español. Yo solo quería añadir una cosa para igual, que es la importancia que decía Sara de Berlanga y contextualizándolo a Berlanga. Yo solo voy a añadir una idea, que es el único director que ha conseguido, sepas o no sepas de cine, que su estética y su narrativa haga un adjetivo que utilizamos la mayoría de los españoles ante situaciones caóticas, esperpénticas, absurdas, que es algo berlanguiano. Y sí, esto no lo ha conseguido nadie, aunque no sea el mejor director igual de la historia del cine, porque está ahí también Buñuel, ¿no? Pero Buñuel no ha conseguido que trascienda su universo hasta construir un adjetivo de carácter popular, que a mí me parece lo muy importante dentro de la figura de Berlanga, ¿no? Que ha Yo conseguido... creo que ahí pones el... Perdón, Begoña, creía sí, que era una, no, una pausa. Eso quería decir eso, sí. No, iba a decir que creo que ahí pones el dedo en la llaga de algo importante que no deja de tener su relevancia. Yo creo, supongo que con mucha gente, que Berlanga y Buñuel son los dos grandes cineastas del cine español. Bueno, perdón, del cine español no, los dos grandes cineastas españoles de cine, porque Buñuel al final tuvo tres películas españolas, dos y media, no sé. Pero creo que, a diferencia de Buñuel, Berlanga sí es netamente popular. Sí. Tiene la profundidad de un Buñuel, sus películas son insondables, como en escritos tuyos, en estudios de mucha gente se puede comprobar cómo podemos estar volviendo sobre una película de Berlanga una y otra vez, incluso aquellas que parecen quizá menos, voy a decirlo así, menos buenas que otras que son unánimemente reconocidas, y sin embargo aún esas suscitan grandes posibilidades de estudio y de análisis de una visión de la sociedad española y de nosotros mismos como individuos. Entonces, creo que
que efectivamente Berlanga es netamente popular. Pasear con Berlanga por Valencia o por cualquier lugar de España, bueno, yo no he estado en cualquier lugar de España, pero sí en Valencia, en algunos pueblos, en Madrid, era imposible sin que nos estuvieran parando cada dos pasos para decirle, y hablamos de una época en la que no había móviles con cámaras para hacerse selfies ni nada de esto, sino que paraban, le pedían un autógrafo o sencillamente le aplaudían al pasar, grande Berlanga, viva la vaquilla, o le decían cosas por el estilo, o se acercaban y le agradecían determinada secuencia o le decían que algo les había gustado mucho de sus películas. Es decir, los españoles se identificaban absolutamente con el cine de Berlanga. Desconozco si esto ocurría durante los años del franquismo, porque las películas de Berlanga tenían otra distribución, quizá algo más complicada. El Verdugo no pudo estar mucho tiempo en los cines. Había películas a las que el público acudía de manera masiva, pues desde luego las de Sara Montiel o películas de comedias de los años 50, no tan ácidas o no tan incisivas como las de Berlanga, y no sé cuál era la percepción exactamente entonces, pero sí recuerdo la de los años 90, en los años 2000, que entroncaba absolutamente con el momento de la transición y con el momento en que Berlanga, ya sin tener que estar pensando en que existe una censura, pone en pie películas como La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional, o La Vaquilla, o Todos a la Cárcel, ¿no? Es decir, ese agradecimiento popular siempre ha existido. Recientemente, en una emisora de radio, se pedía que, de radio generalista, no una especializada, se pedía al público que llamaran para expresar cuál era su película favorita del cine español. Y ganaba por goleada Berlanga, porque sus títulos se repetían una y otra vez. Ganaban los títulos de Berlanga, pero además, si sumábamos todos los títulos de Berlanga votados, Berlanga era el auténtico rey en el imaginario español a la hora de rescatar sus películas. Y yo creo que eso es una gran baza, ¿eh? Es un gran cineasta que aparte de hacer películas del calado de las que hacía, es muy popular. Pero me llama la atención especialmente cuando esa popularidad viene de ponernos delante un espejo que no nos deja muy bien. Y sin embargo, nos reímos cuando nos vemos en ese espejo. Y recuerdo una frase que decía gente cuando se acercaba a saludarle, cuando le comentaba alguna película que era muy, muy expresiva, pero también muy clara, que era: es que eso es verdad. Si le contaban algo que habían visto en Patrimonio Nacional, decían: pero es que eso es verdad, eso me ha pasado a mí, o eso lo he visto yo, o conozco gente así. Es decir, el público se reconoce en sus películas, y eso implica que Berlanga ha tocado algo muy profundo del imaginario colectivo, ¿no? Bueno, os interrumpo Por favor. porque no, bueno, yo estoy escuchándoos embobada y habéis hecho, yo creo que una visión general estupenda. Hemos tocado ya parte de la estética, de este imaginario que comentaba Begoña, tú también, Rafa, de cómo la imagen de las películas de Berlanga, lo berlanguiano, no lo tenemos aquí en el subconsciente, la mayor parte de los españoles. Y dentro de este contexto, ya pasando a algo un poco más concreto, sí que me gustaría, al hilo también de lo que ha comentado Begoña, ¿no? De estas dos representantes, también mujeres directoras, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé, ¿no? Que ya hablaron en su momento de misoginia y feminismo en el cine de Berlanga, y lanzamos este titular, ¿no? El universo femenino en Berlanga. Algo que yo creo, sinceramente, que es bastante desconocido y poco tratado, o mejor, poco recibido por parte de los espectadores, como este universo femenino que crea Berlanga no es casualidad, ¿no? Que hay una intención ahí detrás. Y sí que me gustaría, porque sé que los dos controláis de este tema, ¿no? Y estáis trabajando sobre él, Begoña también en un proyecto que luego nos contará, cómo este universo femenino lo podemos interpretar, ¿no? Nosotros como espectadores, y cómo nos puede hacer pensar qué había detrás de esa intención.
Sí, efectivamente, a mí me gusta mucho el discurso de ingreso de Josefina Molina en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde ya había estado Berlanga también. Josefina Molina, además de ser una de nuestras directoras más interesantes, directoras o directores, yo no haría distingo en ese sentido porque no la distingo entre las mujeres que hacen cine, sino entre todas las personas que hacen cine. Por lo tanto, yo creo que es muy importante atender a cuanto dice Josefina Molina, además porque Josefina conoció a Berlanga, fue su profesor en la escuela de cine. Berlanga salió de la primera promoción de la escuela de cine, pero la escuela que siguió hasta principios de los 70 abierta. Incorporó luego a Berlanga como profesor y por allí pasó gran parte del cine español, que luego estuvo haciendo cine en los 70s, 80s, 90s y algunos de ellos hasta la actualidad, ¿no? Y me gusta mucho el discurso de Josefina Molina porque es muy claro y habla de su percepción sobre esa idea de feminismo y misoginia en Berlanga. Y es algo de lo que Berlanga hablaba mucho ya en los libros que se escribieron en su momento sobre Berlanga, aparecía la cuestión. Y es verdad que en su cine hay retratos femeninos que son, podría decir, devastadores. Pero también los hay masculinos. Es decir, el tema es que Berlanga, yo creo que ahí no distingue. Josefina Molina piensa que sí hay una distinción y lo relaciona muy bien argumentado con respecto a declaraciones que el propio Berlanga hizo en su momento. Yo hablé con él del tema y en una ocasión me dijo que en una ocasión, no en varias, porque salía constantemente y a menudo estábamos con amigas con quienes salía el tema, y él solía explicarlo hablando de su misoginia, decía que era una misoginia admirativa. Entonces explicaba que para él la mujer era un ídolo que estaba sobre un pedestal, porque era un ser superior. Entonces él admiraba a la mujer. Claro, habría mucho que hablar sobre cuando Berlanga habla de la mujer, ¿a qué se está refiriendo? Si se está refiriendo a todas las personas del sexo femenino que integran la humanidad, o si se está refiriendo a una idea de lo femenino que hay en su cabeza, como puede ocurrir con cualquiera de nosotros o con cualquier mujer que hable del hombre, ¿no? Ahora, dice muy bien Josefina Molina en su discurso que Berlanga ahí es juez y parte, naturalmente, como cualquiera de nosotros, cuando hablamos de cualquier cosa que nos atañe, pues somos juez y parte. Entonces, él decía que ante ese ídolo femenino, ante el que se sentía inferior porque se sentía dominado y le gustaba, en parte, ese era el problema, sentirse dominado, él lo que buscaba era, como iconoclasta, rebelarse contra el poder de ese ser superior. Y que en eso consistía su misoginia, pero que era, insisto, una misoginia admirativa, en tanto en cuanto ese afán de rebelión venía de querer dejar de admirar a un ser que para él era absolutamente superior. Así lo explicaba. A grandes rasgos. Pero hay que decir que, al igual que los retratos de las mujeres o de muchas mujeres en el cine de Berlanga son inmisericordes, también son los de los hombres. Es decir, en ese sentido no era discriminatorio. Los retratos eran inmisericordes hacia todos y hacia sí mismo, porque yo creo que le estaba en el fondo de cada uno de esos retratos. Josefina Molina habla de esto también en su discurso, diciendo que Berlanga. Blanga es muy, no recuerdo con qué palabras lo dice exactamente, pero es muy duro, muy descarnado consigo mismo cuando se autorretrata de alguna manera en películas como Tamaño Natural y París Tombuctú. Yo estoy de acuerdo, Tamaño Natural y París Tombuctú son evidentemente dos películas en las que Michel Piccoli está interpretando a Luis García Berlanga de alguna manera. Es un alter ego de Berlanga. Dicho esto, creo que
son las dos películas donde es más evidente que Berlanga se está autorretratando, pero que en Bienvenido, Mr. Marshall, y en Vivan los novios, y en, no sé, La Boutique, o en Plácido, también se está autorretratando en varios de esos personajes. Yo creo que la grandeza de Berlanga, y por lo que es tan admirado, es porque cuando nos retrata, se está retratando a sí mismo también, ¿no? Hace una introspección a través de varios personajes con ayuda de sus guionistas. A ver, yo solo quería añadir a lo que ha comentado Rafa, que yo distinguiría dos aspectos al hablar de la mujer en el cine de Berlanga. Y un aspecto que es como figura narrativa. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y cómo lo quiero relacionar? Lo quiero relacionar con el arco berlanguiano. Porque hemos hablado del estilo, pero no hemos hablado mucho del estilo. O sea, hemos dicho lo de que es una película es berlanguiana o esta situación social es berlanguiana. Pero el arco berlanguiano condiciona un tipo de figura narrativa femenina. ¿Qué quiero decir con esto? Si el arco berlanguiano, como lo expone Berlanga y lo expuso cuando la Universidad de Valencia lo nombró honoris causa, doctor honoris causa, dice que es. En sus películas hay un personaje generalmente masculino, porque son los protagonistas en todas sus películas. Rafa, yo creo que son los protagonistas, son los personajes masculinos y las mujeres son un acompañamiento. No creo que no hay ninguna película donde haya una mujer protagonista. Entonces hay un personaje masculino que entra en su historia con unos proyectos de futuro. Unos proyectos de futuro que es la libertad personal y una situación de bienestar económica y social. Claro, la trama se va desarrollando. Y Berlanga dice que por razones sociales ese proyecto de futuro que tiene el personaje masculino se desmorona, no lo consigue. Claro, y aquí es donde entra la representación de la mujer. ¿Y qué utiliza Berlanga para que los deseos del personaje masculino en la trama no se consigan? La mayoría de los casos es un personaje femenino. Sobre todo en El Verdugo es un caso con la Sí, protagonista de muy Berlanga. claro. Muy claro, y es una pena que no podamos poner imágenes, que José Luis, el protagonista, tiene un proyecto de futuro que es irse a Alemania y esta mujer también tiene su proyecto de futuro. El problema es que las mujeres de Berlanga tienen sus proyectos de futuro también. ¿Pero qué quieren ser? Quieren aquello que iba también muy a los roles que el régimen franquista marcaba para la mujer, que era ser madre y esposa. Por eso la mayoría de las películas de Berlanga se mueven entre madres y esposas. Luego, con un rasgo muy misógino, mete ahí a la suegra, que también está funcionando para que el personaje masculino no consiga lo que desea. Y entonces ellas sí que saben lo que desean. Yo creo que las mujeres en Berlanga saben lo que desean. Quieren ser madres y quieren ser esposas. Y luego, de manera muy sutil, muy sibilina, lo van a conseguir. Al conseguir ellas lo que desean, lo que hace es que el personaje masculino no consigue lo que desea, no consigue su futuro. Pero claro, ¿qué ocurre? Y ahí es lo que ha comentado Rafa, que es que esos personajes masculinos que describe Berlanga son personajes muy miserables, muy débiles y además personajes muy insatisfechos. ¿Por qué? Porque también la sociedad les impone unas tareas que van acompañadas a sus roles que al final les pesa una barbaridad. Pero como son personajes miserables, débiles, ahí hasta Josefina dice que son personajes muy cómodos, como José Luis, el del Verdugo, acceden a esos deseos femeninos. Y eso se ve en La Boutique, se ve en El Verdugo, se ve en Vivan los novios. Tampoco es verdad que las relaciones amorosas en el cine de Berlanga o los abatores entre los sexos es algo que Berlanga trabaje mucho, pero es ahí donde trabaja la figura femenina como estructura narrativa, como personaje narrativo. Entonces, yo creo que nos encontramos con dos modelos de mujeres en el cine de Berlanga. La mujer castradora, la que coarta, limita el futuro del personaje masculino, porque ella tiene sus propios intereses, y luego una mujer idealizada. Tengo unas imágenes, si puedo ponerlas. Yo creo que este último plano de Vivan los novios,
en el momento del entierro de del protagonista, la mujer en el cine Berlanga sería una mantis religiosa, en el sentido que va a chupar al personaje masculino, pero un personaje masculino que está debilitado desde el primer momento. Uh-huh. Esa sería una metáfora para mí bastante clara de la representación de lo femenino en el cine de Berlanga. Y después sería esta mujer idealizada, que aparece también mucho en el cine de Berlanga, aparece en la película nacional, esta es de Vivan los novios, que es la mujer imaginaria, que es una mujer generalmente europea, y en esta mujer el protagonista proyecta su libertad. En el caso de Viva los novios, ¿no? Aquí vemos a José, uh-huh, que es el novio, el que está obligado a casarse, y el resto de las mujeres europeas, que son las turistas que están, pues son vistas como lo ideal, lo imaginario, aquello que es la libertad que en un principio estos personajes masculinos desean. Y luego está esta otra mujer, que sería esta mujer, para mi gusto, castradora, que no permite que el personaje masculino consiga lo que desea, que es Carmen. Pero que ella sí consigue lo que desea. Este es prácticamente el último de la última secuencia. Ella tiene lo que desea y se le ve totalmente la cara de felicidad, esperando a su marido, que ha pasado por un infierno, para que ella tenga aquello que más desea, que es a su hijo, su familia, y que aquí es la representación de la mujer en este régimen, en esa época histórica del régimen franquista, donde la mujer tenía un rol muy marcado, que era ser, formar una familia, ser madre y ser esposa. Y estos yo serían dos ejemplos. Y luego para él, y luego la muñeca. La muñeca, que es el último fotograma de tamaño natural, que es, uh-huh, como dice, indestructible. La mujer siempre flota, pero flota porque Berlanga ve a la mujer como aquello que le pone un límite a la libertad de sus personajes y un límite al deseo masculino, ¿no? De hecho, sí. Gómez Rufo, en su libro, la biografía de él, que dice Contra el poder y la gloria, en esa biografía de Berlanga, dice que Berlanga tenía un terror vaginal a las mujeres, ¿no? Lo dice literalmente. Y probablemente ese terror vaginal a las mujeres es de donde procede su fetichismo. En el sentido que para Freud el fetiche es aquello que tapa todo terror que produce la mujer al hombre, y en las películas de Berlanga al personaje masculino, ¿no? Uh-huh. Ese fetichismo que él constantemente está diciendo, ¿no? De todas formas, la representación de lo femenino en el cine de Berlanga es polémico. Polémico porque Isabel Escudero, por ejemplo, que hizo toda una crítica a Tamaño natural y que Gómez Rufo la recoge en su biografía de Berlanga, Tamaño natural es una película que en Alemania creo que se prohíbe, ¿no, Rafa? No se permite. Creo que, no recuerdo si en Alemania se prohíbe, hay muchos problemas en Italia. Sí, Se estrena en París y creo que en el Reino Unido fue directamente a las salas de distribución pornográfica. Claro, o sea, sí, que sí. Berlanga siempre decía, debía de ser muy frustrante para el espectador que va esperando una película pornográfica y se encuentra esto que es lo opuesto a una película pornográfica. Claro, y Tamaño natural, por ejemplo, Isabel Escudero en ese ensayo, en esa crítica, la reconoce como una película, dice, de las más feministas que se han hecho en España. En cambio, Pilar Pedraza, en su libro Máquinas de amar, que también hace un ensayo sobre Tamaño natural, sobre esos fantasmas masculinos de tener muñecas, ¿no?, y de preferir a muñecas o a que no sean las mujeres reales, ¿no?, que es el caso de Tamaño natural, pues la considera totalmente esa representación de ese deseo masculino de sustituir a las mujeres reales por muñecas, ¿no? Entonces, sí, perdón, sí. Sí. Entonces yo diría que está, la representación de lo femenino en Berlanga está en esas dos versiones, ¿no? Esa mujer idealizada que parece que va a dar la libertad, que siempre son las turistas, las europeas, que traen como aire fresco a esta España retrógrada y a esa España mojigata, y luego la otra mujer
que es la que los roles de madre y esposa impuesta por la época histórica y por el régimen franquista, que ya te debe ser la representación de la familia tradicional, la mujer, pues están en esa bipolaridad, que es una bipolaridad que ya está en la antropología, ¿eh? Quiere decir que no es algo dentro de lo que también dice Lévi-Strauss, entre mujeres consumibles y mujeres negociables, ¿no? Que son los dos estereotipos de representación de lo femenino. Sí, yo creo que es curioso, empezando por el final y por el caso de Pilar Pedraza, quien aprecio mucho y admiro, pero creo que el comentario en ese caso queda en la parte accesoria de tamaño natural. Es decir, tamaño natural, desde mi punto de vista, no está hablando de la mujer en absoluto. Está retratando al hombre. El que se retrata es quien juega con las muñecas, y cuando un niño o una niña está jugando con muñecas y ejerce el papel de madre, a lo mejor se está retratando de alguna manera. O, de hecho, en tamaño natural hay una niña que juega también con muñecas. Y claro, aquí el retrato es un retrato masculino de alguien que quiere. Antes de decir lo que voy a decir, he de decir que sí es cierto que los personajes femeninos coartan la libertad de los personajes, digamos, protagonistas, dentro de que en el cine de Berlanga no siempre el protagonista está muy claro. Pero no solo el personaje femenino, sino que en el universo berlanguiano, el personaje, por lo que hablabas del arco, siempre es un personaje que quiere mejorar su situación y que describe un arco que quiere elevarse, pero que acaba cayendo en caída libre hacia una situación mucho peor de la que tenía al principio de la película. Y el discurso de Berlanga es que esa miserabilización, palabra que utilizaba él mucho, del personaje, de los individuos, venía dada por todas las instituciones, por todas las construcciones sociales. Y él hablaba desde la primera construcción, que es la familia, a la administración, la iglesia, el Estado, cualquier tipo de organización. Él contaba sus historias desde un personaje que venía a ser él mismo. Quizá, yo no lo puedo decir claramente, pero quizá por eso fueran personajes masculinos. Es curioso porque él además vivió una vida rodeado de mujeres que a menudo no eran esas mujeres que compartían y vivían la vida que como decías, planteaba la sección femenina en el régimen franquista, ¿no? Sino que eran mujeres mucho más independientes a menudo y con una capacidad para decidir lo que querían, tanto en el terreno amoroso como en el terreno social, con una libertad que el común de las mujeres no disfrutaba durante el franquismo. Y sin embargo, él sigue haciendo estos retratos, que son retratos colectivos. Y bueno, sí, lo que estás planteando es muy claro, ¿no? En el caso de José Luis, que quiere irse a Alemania para estudiar para mecánico, pues se cruza Carmen, que se encarga de como se suele decir, pescarlo, ¿no? Y que tenga que renunciar a todo aquello. Y a la postre hacer algo terrible, que es el caso del verdugo. Si siempre él presenta individuos obligados a hacer aquello que no quieren hacer por parte de la sociedad, de las instituciones, en el verdugo claramente el personaje es obligado a hacer lo más tremendo que puede hacer una persona, que es matar a otro ser humano. Sí. Ahí, desde luego, está Carmen, que quiere conservar el piso de protección oficial y ese tipo de cuestiones. Pero hay mucha más gente alrededor, donde la mayoría de ellos son hombres. Claro que estos hombres no tienen un interés personal porque no dependen económicamente de lo que haga José Luis, sino que tienen otro tipo de intereses de otro orden, sí. Que es ejecutar cuanto antes
al reo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el dibujo al final es así de amplio, ¿no? Y luego, por otro lado, he recordado algo que decías al principio, tres cineastas muy importantes, Cecilia Bartolomé, Josefina Molina y Pilar Miró, y decías, Pilar Miró no habló de Berlanga. Bueno, Berlanga sí habló de Pilar Miró. Yo además tuve la suerte de compartir con ellos una comida en una ocasión. Me admiró mucho Pilar Miró, lo tengo que decir claramente. Aunque con Luis, si se me permite la anécdota, había ocurrido otra cosa. Los reconocimientos a Berlanga cuando llega el momento de la transición, la apertura política, la libertad, en tantos sentidos. Llevan a que, al igual que otros cineastas que habían hecho otro cine más, como solía decirse, de tesis frente al franquismo durante el régimen, esas películas quedan un tanto caducas cuando llega la libertad. Sin embargo, las de Berlanga siguen vigentes a día de hoy. Y en la transición eso ya se reconoce. Se reconoce al punto que el primer gobierno democrático busca a Berlanga para que dirija la Filmoteca Española. Filmoteca Nacional se llamaba entonces. Como se da la circunstancia de que Berlanga conocía bien el trabajo de la Filmoteca en aquel momento nacional, porque estaba al frente como director Florentino Soria, que había sido co-guionista en Calabuch, pero también amigo suyo desde los años de la escuela de cine, él convence a los estamentos políticos para que no quiten a Florentino Soria, pero entonces le dan el cargo de presidente de la Filmoteca Española, cosa que no había, figura que no había hasta aquel momento. Entonces hay unos años en los que Berlanga, digamos que abraza el proyecto de Florentino Soria y de otros trabajadores de la filmoteca, impulsa y con reuniones a altos niveles logra, por ejemplo, rescatar todo el archivo del Nodo, que era muy importante, que podía ir a Televisión Española o podía ir a Filmoteca Española. Y finalmente fue a Filmoteca Española, consiguió acelerar el que se consiguiera el cine Doré como sede de la Filmoteca en Madrid, bueno, y otro tipo de acciones. Pero llega un momento en que, con la victoria del Partido Socialista en el año 82, el Partido Socialista pone como directora general de cinematografía a Pilar Miró, que era políticamente, no sé si la palabra es adepta, pero bueno, era una persona amiga, por entendernos, amiga y con todos los méritos, eso no lo pongo en duda, naturalmente. El caso es que Pilar Miró llamó a Berlanga y le dijo: Luis, para seguir siendo presidente de Filmoteca Española tienes que entrar a fichar todas las mañanas a las 8. Berlanga decía: claro, Pilar sabía que yo jamás iba a acceder a tener que entrar a las 8 a fichar para hacer nada, porque no estaba en mi naturaleza, ni creo que fuera necesario que el presidente de la Filmoteca se fuera a las 8 de la mañana a fichar, porque luego tampoco tenía hora para terminar con su trabajo. El caso es que a la salida de un estreno, quiero recordar que era Los Santos Inocentes, Javier Solana era el ministro de Cultura en aquel momento. Y tiene fama de ser una persona muy cariñosa. Y cuando vio a Luis y a María Jesús y a su esposa, a Berlanga y a su esposa, al salir del cine, se acercó corriendo a abrazarles. ¿Cómo estáis, Luis, María Jesús? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? Y dice: por cierto, esta mañana he firmado algo para ti. ¿Qué era? ¿Qué era? Y se queda pensando: ¿qué era? Y se vuelve a Pilar, que estaba detrás, a Pilar Miró, y Berlanga decía: y Pilar, y decía, entre comillas, con la sequedad que la caracteriza, espetó a Solana el cese. Entonces, Solana, el pobre, no supo dónde meterse, les dio otro brazo corriendo y bueno, desapareció porque claro, era una situación muy incómoda, que bueno, a lo mejor seguro no merecía, pero bueno, esa es la anécdota que luego la incluyó en todos a la cárcel, un poco transformada. Todo eso, sí. Sí. La verdad, a ver, yo creo que hay una verdad en el cine de Berlanga porque de alguna manera Saezca también sale de los estereotipos y de alguna manera ves que pueden sufrir los hombres y pueden también sufrir las mujeres.
Entonces, yo creo que hay una verdad, porque él también refleja muy bien que tú lo has dicho, es, yo he querido remarcar esa posición dentro del arco berlanguiano, que el personaje femenino está dentro de la trama para alguna manera que el personaje masculino no consiga lo que desea. Pero has remarcado algo que es muy importante, que es todas las instituciones. Yo creo que Berlanga tiene un malestar a la cultura. Por eso a mí el arco berlanguiano me parece interesante y lo relaciono con lo de Freud también, ¿no? Refleja muy bien la idea de que las instituciones que creamos culturales de alguna manera coartan y limitan la libertad del individuo y en el caso de Berlanga de sus personajes masculinos. Por eso muchas veces se dice que el cine de Berlanga, aparte de que se dice que es un humor de Sainet, situaciones de Astra Canada, también se dice que tiene una representación muy kafkiana. Sí. En el sentido de que todo lo que es la institución burocrática presiona, anula, oprime a los personajes masculinos. Y por eso yo creo que también ahí Berlanga nunca se le puede decir que su cine es militante políticamente, porque no es que haga una crítica política a partidos políticos y a siglas de partidos políticos. Por eso la anécdota de Franco, no es que es un mal español, lo que es que no hace una crítica contundente a todas las instituciones, al ejército, a la iglesia, a los políticos, porque él tiene, y lo dice en muchas de sus entrevistas, un malestar a la cultura en general, como esas instituciones que creamos para poder establecer relaciones entre los seres humanos y lo que nos aleja de los animales, esas instituciones que creamos y que son culturales, es lo que hace que esa libertad que tanto yo creo que Berlanga tiene en el imaginario y que sus personajes masculinos la representan y son más idealistas a veces que las mujeres, porque son más pragmáticas, adaptan más a los roles que tienen que asumir en la sociedad, pues es lo que refleja su cine, un malestar a la cultura, pero a las instituciones que creamos y por eso no se salva nadie. No hay ninguna sí. institución que quede libre de su sorna, de su ironía, de su sarcasmo, y da igual en qué época política o con qué régimen político estemos, porque sí, él se ríe, así es. Ahora mismo igual, ¿no? Sí. Estaría fenomenal escucharle hoy, a ver, yo creo que seguiría pensando exactamente lo mismo, y criticando las instituciones y la burocracia que nos aplasta. Sí. Y bueno, quiero recordar a los que estáis conectados con nosotros que podéis hacer preguntas a través del chat que tenéis a la derecha. Nos quedan unos minutillos solamente porque ya llevamos una hora de charla. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta que queramos lanzar, es vuestro momento. Y para continuar con lo que estamos hablando y sobre todo la habéis dejado como muy al punto, ¿no? La visión de las instituciones públicas, de cómo la burocracia y y todo lo estructural aplasta a los personajes de Berlanga, en este caso los protagonistas, que mayormente son masculinos, pero bueno, porque seguramente también él se veía reflejado, ¿no?, en ellos desde su propia visión personal. Esto viene muy bien para colocar a Berlanga en hoy, ¿no? La vigencia tan importantísima que tiene su cine, su pensamiento, reflejo de la sociedad hoy sigue súper vigente y para el año que viene, para el centenario Berlanga, el año Berlanga, me gustaría sobre todo que nos contaréis en qué proyecto estáis trabajando vosotros dos, que estáis preparando cosas muy interesantes y bueno, pues no está mal que también habléis de qué estáis preparando ambos para el año Berlanga. Y bueno, ya veremos lo que sucede, que decía antes Begoña, pero la intención es que todo vaya adelante y se pueda celebrar. ¿Qué contáis? La cátedra, y digo nosotras porque está dentro de Carolina Hermida, está unida, que es la secretaria de la cátedra Luis García Berlanga y es mi compañera y trabajamos juntas. Pues hemos presentado varios proyectos a las instituciones públicas, en concreto al ayuntamiento, porque puedo decirlo porque nos ha recibido el ayuntamiento, sobre un congreso internacional. Lo que estamos elaborando es un congreso internacional porque nuestra cátedra es una cátedra de investigación, no solo lleva el nombre de Luis García Berlanga, pero es una cátedra de investigación que
aparte de promover la obra de Berlanga, promueve el cine español y el cine mediterráneo y europeo, ¿no? Entonces, consideramos como cátedra de investigación crear un, para el año Berlanga, y en ello estamos, un congreso internacional. Y después tenemos una exposición, pero que ya está prácticamente elaborada, era un proyecto, porque la cátedra nuestra, aparte de la investigación, tiene proyectos en docencia, académicos, a través de los TFGs de los alumnos, ¿no? Porque uno de los objetivos es dar a conocer no solo a Berlanga, sino a los directores del cine español y europeo, ¿no? Entonces, hace muchos años hice un trabajo de TFG, de fotografías y entrevistas auditivas a muchas de las personas vivas que trabajaron con Berlanga. Es una exposición que estuvo subvencionada por el Instituto Valencià de Cultura y la queremos ampliar más. Y sobre todo, todas nuestras fuerzas van al Congreso Internacional, que creo que es lo que debe hacer una cátedra de investigación, ¿no? De la índole que tenemos. Y luego también tenemos un proyecto de documental, pero que es un proyecto que surge de un trabajo también de una asignatura de guión y que se presenta a los pitching de Apun. Apun, desde que vuelve Apun, una de las cosas que hace Apun es hacer un pitching audiovisual donde las universidades presentamos todos los años 4 proyectos de alumnos a diferentes productoras. Entonces, desde la asignatura de guión audiovisual que doy yo, como sabía que era el año Berlanga, pues propuse hacer un documental, sabiendo además que Rafa estaba haciendo el suyo y no queríamos entrar ahí, sobre la representación de la mujer. Solo centrarnos en ese punto, porque el de Rafa es más ambicioso con la figura de Berlanga. Este solo tiene el objetivo de hablar de la representación de la mujer en el cine Berlanga, y probablemente traiga a colación la representación de la mujer en otros aspectos, en otros directores. Ahí está una productora de las que presenta, que las invita a Pun, que es Silence, de Almudena Verdés, que le interesó el tema, y ella va a ser la directora del proyecto y su productora. Y luego está con los alumnos que presentaron el proyecto de documental en el pitching que organiza Pun todos los años. Entonces, ahora también estamos haciendo otro proyecto de investigación sobre la representación de la mujer en Berlanga, que también está aquí una alumna, que es María Laoz. Y entonces estamos siempre haciendo esto. Pero para el año Berlanga, nuestro fuerte es el Congreso Internacional, que espero que salga, que unamos fuerzas muchas instituciones que estamos alrededor del cine. Y empezamos a presentar el proyecto al ayuntamiento, y ahora queríamos presentarlo también a vosotras, al aula de cine de la Universidad de Valencia, porque creo, y la idea sí lo he hecho, lo he presentado también en Filmoteca, José Luis Moreno, el congreso, que todas las instituciones que estamos relacionadas con el cine unamos fuerzas para que el Congreso Internacional tenga la presencia que debe tener a nivel internacional. La situación ha cambiado mucho desde el año pasado, que yo empiezo a presentar el proyecto en la Filmoteca José Luis Moreno. En enero lo presenté al ayuntamiento, a Maite Ibáñez y al concejal del ayuntamiento, y lo que pasa es que a partir de ahí entró este coronavirus, esta pandemia, y todo se ha quedado un poco parado. Esos son los proyectos que espero que salgan, que tengamos todo el apoyo de la... Saldrán, ya verás cómo es. Si queréis, tenemos una pregunta de José Ramón Alarcón, que nos comenta que así como las cinematografías de Buñuel y Almodóvar, seguramente este cineasta que convierte al trío de imprescindibles, estas cinematografías de estos directores han adquirido una relevancia internacional. ¿Qué factores han influido, pensáis vosotros, en que el cine de Berlanga no haya logrado tanto reconocimiento? ¿Cómo lo veis? Yo creo que Rafa tiene una teoría, que creo que la teoría se la ha oído en varias conferencias, y creo que es bastante acertada, Rafa, tu teoría. Bueno, no sé, yo creo que tengo más claro
lo que no es que lo que es, me parece. Recuerdo que cuando falleció Berlanga, en declaraciones así que pedían en televisión a unos y a otros, cada uno respondía con la inmediatez del momento, y en aquel momento recuerdo que Pedro Almodóvar dijo una frase que era: si Berlanga hubiera rodado cine en inglés, hoy el mundo se rendiría a sus pies. Aparte de la rima, que igual no es de Almodóvar, porque es muy fea y Almodóvar no hace esas cosas, pero bueno, esta era la idea. Yo creo que eso no es así, porque Fellini y Berman, contemporáneos de Berlanga, y coincidieron y compitieron en muchas ocasiones, entre otras en la carrera para el Oscar, porque mucha gente hoy no lo sabe, pero Berlanga estuvo nominado al Oscar. Eso creo que es una eso es una muestra de su alcance internacional, como son muchos premios internacionales en muchos festivales, ser presidente del jurado del Festival de Cannes o de Berlín, o ser considerado entre los 10 mejores cineastas del momento por el Festival de Carlo Vivari en los años 80. Hay homenajes en Hollywood, es decir, fue una persona cuyo cine tuvo una difusión internacional muy importante. Ocurre que los medios de comunicación no eran los que son en nuestros días, y por lo tanto la huella que ha quedado es una huella que queda para los estudiosos, para los analistas, para quienes se acercan a los archivos de esos festivales de cine, o de Filmoteca Española, o de Filmoteca Valenciana, o de otros lugares donde queda esa documentación. Pero fue una persona muy respetada y admirada en su momento. Amigo de Fellini, de René Clair, de grandes cineastas, muy admirado por ellos. Alexander McKendrick decía que el final del Verdugo, y lo decía en las clases que él daba además en la Universidad del Sur de California, decía que el final del Verdugo era el mejor final de la historia del cine. Ha tenido infinidad de admiradores. Creo que hay una labor que hacer con todo. Es decir, yo creo que la dimensión de Almodóvar es espectacular. Hay otros cineastas también españoles muy buenos que no han tenido ni esa difusión ni la de Berlanga. Hay una cuestión que yo he percibido, he presentado en ocasiones ciclos en el extranjero, y encuentro que hay algunas películas, como el caso de Plácido, que es quizá la más redonda de sus películas, la más perfecta, que son muy difíciles de subtitular, porque hay personajes hablando en primer término, personajes hablando en segundo término, alguien que grita al fondo, todo esto tan español que es muy complicado de subtitular. Pues imaginemos Plácido con subtítulos en japonés, ¿no? No sé cómo se puede hacer todo eso para ser subtitulado. Entonces, yo creo que eso es una dificultad, pero a la vez es también cierto que, por ejemplo, no sé si quienes están con nosotros esta tarde conocen The Criterion Collection, que es uno de los sellos más importantes, quizá el más prestigioso en cuanto a la difusión de cine en Blu-ray, DVD, perdón, Blu-ray, DVD, y también en canales de televisión, de los más prestigiosos del mundo, con sede en Nueva York. Y ahora mismo ha lanzado ya El Verdugo y está pendiente de lanzar el resto de la filmografía de Berlanga. Es decir, ¿por qué? Y aquí hablamos de la vigencia. ¿Por qué un grupo de ejecutivos jóvenes, informales, hoy en Nueva York, están decidiendo que el cine de Berlanga es interesante para el público de hoy, de 2020, de 2021, tan importante como el de Buñuel, como el de Almodóvar, como el de Paul Thomas Anderson, como el de Martin Scorsese, como el de Alfred Hitchcock, como el de Michael Powell, como el de tantos cineastas, Agnès Varda, en fin? Están lanzando las filmografías de todos esos cineastas, y Berlanga entre ellos. ¿Por qué se plantean esto? Evidentemente porque, como decíamos antes, Berlanga de alguna manera ha tocado algo muy profundo en el ser humano, y por lo tanto su obra sigue siendo vigente, como ocurre con todos los grandes clásicos. No porque fue una obra importante en su tiempo, que también lo fue, sino porque esa obra es importante hoy para todos nosotros y para
que alguien que la ve hoy con 20 años, con 25 años, con 35 años, pueda reconocerse en ese cine y ría con él, precisamente porque se reconoce en lo que se está contando. Entonces creo que ese es el valor universal de la obra de Berlanga. Dicho lo de Nueva York, lo puedo decir también de París, donde también se está lanzando su cine, o yo no hace mucho estuve en la República Checa presentando una retrospectiva sobre Berlanga y las salas estaban llenas, 1.000 personas en una sala, eso no lo he visto en España, 1.000 personas en una sala riendo con la escopeta nacional o riendo con tamaño natural, película que cuando yo he visto con público en España nadie se ha reído, y sin embargo los checos reían mucho con esa película, o con Calabuch, película que el propio Berlanga, digamos que rechazaba un poquito porque decía que le había salido muy terrorista. Pero bueno, en fin, su cine sigue interesando. Y yo creo que esa vigencia estriba ahí, ¿no? Que ha logrado tocar algo profundo y verdadero del ser humano. Y bueno, y para acabar, Rafa, cuéntanos lo que estás preparando para el año Berlanga. Bueno, para año Berlanga supongo que van a ir muchas cosas concatenadas y bueno, por un lado estoy escribiendo, pero el proyecto al que te refieres concretamente es el documental, el largometraje documental al que hacía esa alusión tan amable y tan generosa Begoña hace un momento, que es una película que se llama Berlanga, así en mayúsculas y con signos de admiración, en plan muy afirmativo y muy entusiasta. Una película en la que vamos a hablar precisamente de esa vigencia de Berlanga. Por lo tanto, vamos a estar en Nueva York y vamos a estar en otros lugares donde vamos a ver cómo el público hoy está disfrutando con Berlanga. Y lo vamos a hacer también a través de un grupo de cineastas muy importante, españoles desde luego, entre los que está pues Gracia Cregeta, Álex de la Iglesia, Gonzalo Suárez, Santiago Segura, está Concha Velasco, está, bueno, son muchos, no quiero dejarme a nadie, Paco Plaza, Enrique Urbizu, Isabel Coixet, en fin, lo más granado, pero también hay cineastas extranjeros, como es el caso de Alexander Payne, que es, si alguien de los que nos está escuchando no lo tiene muy identificado, es el director de Entre Copas, el director de Los Descendientes, la película está con George Clooney, el director de Downsizing, el director de Nebraska, es decir, un cineasta americano con 2 Óscar que es un gran fan de Berlanga y que considera su obra una de las más importantes de la cinematografía universal. Es decir, el propósito es que el público que pueda no conocer a Berlanga en el momento que salga el documental, si ve que estos grandes monstruos del cine de hoy están hablando de este modo de Berlanga, pueden acabar diciendo, bueno, pues tendremos que conocer a Berlanga. Yo creo que para un español conocer a Berlanga es como conocer a Goya o conocer a Quevedo o conocer a Valle o conocer a Ramón Gómez de la Serna. Es decir, es alguien netamente nuestro, pero a la vez, como todos ellos, netamente universal. Y creo que ese es el valor de Berlanga y eso es lo que estamos poniendo en pie. Todavía no estamos rodando, naturalmente, estamos en el camino de la financiación, pero las cosas van bien, como estaba contando Begoña. En nuestro caso ha entrado Apunt también. Hemos llegado a un acuerdo con Enrique Cerezo, que es la persona que está recuperando todo el cine español y quien tiene además los derechos de la obra de Berlanga. Y a la vez, bueno, pues seguimos dando todos esos pasos. Tengo que decir que está siendo un honor dar todos estos pasos junto a Eva Vizcarra, productora de Endora Producciones, con ya trabajos documentales muy importantes, con premios internacionales en su haber, y Regina Enguídanos, que están haciendo un trabajo ambas para poner en pie la película que el propio Berlanga se quitaría el sombrero. Así que yo, como no llevo sombrero y pelo tampoco para quitarme, pues lo digo de manera oral y bueno, pues creo que hemos hecho un equipo muy cohesionado donde vamos los tres con el mismo norte y está siendo un gozo preparar esta película. Pues muchísimas gracias.
Yo me quedaría horas hablando con vosotros, lo digo, vos lo sabéis porque hemos estado horas hablando en otras ocasiones. Y bueno, muchísimas gracias a los dos por haberos animado a participar, gracias a todos los que os habéis conectado. Estaremos en breve también en YouTube, así que podréis verlo más veces. Bueno, todo el ánimo para los proyectos que vienen en el año Berlanga. Sabéis que tenéis el apoyo del Aula de Cine de la Universidad de Valencia. Lo hemos hablado muchas veces. Gracias. Y vamos a estar ahí para, pues bueno, para hacer fuerza y para que el año Berlanga pues tenga la envergadura que se merece. Y bueno, un abrazo virtual desde aquí. Muchas gracias, Sara. Mil gracias, Sara. En otro momento nos seguimos viendo, ¿no? A ver si la próxima vez es no presencial, que ya lo de online nos puedo dar la mano, dar un beso y todo. Bueno, bueno, seguro que sí. Gracias a todos los que se han unido para escucharnos hablar sobre Berlanga. Muchas gracias a todos, a Sara por reunirnos, Begoña por ser tan brillante una vez más, como siempre, y bueno, ya los que nos han soportado estoicamente, pues un abrazo muy austrohúngaro para todos. Y muchas gracias también a Patricia Bolinches, ya lo ha dicho antes Antonio Ariño, que es quien bueno, un diseño estupendo. Que hace el diseño de todas las webinars, y bueno, pues cada diseño es para colgárselo en un marco, pues yo creo que este me lo voy a colgar también. Sí. Yo también, desde luego que sí. Sí, sí. Bueno, un abrazo a todos. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo.